Buenas noches, buenas noches. A todo el mundo que está haciendo cita pues, en esta hermosa noche, como siempre, acaba de empezar a las 7:30 de la noche, Plan Médico, su programa interactivo de salud a través de la plataforma número uno digital en el país y también a nivel internacional, cachicha.com, que tiene el principal objetivo pues, de mantener informado a toda la sociedad dominicana con todo lo que acontece acá de manera nacional e internacional. Y qué bueno que ha incluido en su repertorio de programas o de radio shows, pues este Plan Médico que trata pues, de informar y de llevar datos fidedignos y argumentos científicos que puedan respaldar el conocimiento que vamos a dar, que le favorezca para mantener su salud, que como siempre dice el doctor Rafael Guzmán, es lo más importante y el tesoro que debemos de cuidar, que se nos ha entregado de manera gratuita y que no sabemos valorar, pero de ella depende nuestra estancia acá pues en la tierra. Muy buenas noches, doctor. Pieza fundamental e indispensable en el equipo de Plan Médico, el verdadero protagonista y el que se va a encargar pues de hablar el sobre el tema que asignamos para el día de hoy. Buenas noches, doctor, ¿cómo se siente? Gracias, muy buenas noches, Brauli, y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma maravillosa de cachicha.com en nuestro programa Plan Médico, que no es nuestro, sino es de ustedes, porque si existimos aquí porque tenemos protagonistas principales o estelares, que son los amigos que nos siguen de manera directa, y aquí estamos para compartir, como tú dijiste, el conocimiento basado en evidencia y poder dejar instrumentos que dejan un valor específicamente de beneficio a todo aquel que lo escucha. Son 30 minutos educativos y pues que nosotros con mucha responsabilidad, como mencionó el doctor Rafael Guzmán, elaboramos para que cada uno de ustedes pues permanezcan pegados durante estos 30 minutos en su aparato electrónico directamente en el canal de Cachicha TV, por la plataforma digital de YouTube, en donde estamos totalmente en vivo y puede interactuar con nosotros. Le puedo hacer una pregunta al doctor Rafael Guzmán sobre el tema el cual elegimos o se eligió solo. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, 19 de octubre, pues se celebra el Día Internacional contra la Lucha del cáncer de mama. Especialmente pues, de mama. El cáncer de mama, considerado como el segundo cáncer más frecuente en la mujer en Estados Unidos, luego del cáncer de piel, y que muchas mujeres, pues de manera hereditaria, tienen que llevar con este peso, quizás en edades ya más adultas y más avanzadas en su vida, porque el doctor Rafael Guzmán va a explicar que uno de los factores de riesgo por el cual puede aparecer el cáncer de mama es ser mujer, obviamente, que te da mucha más susceptibilidad a que pase esto, y tener una edad avanzada. Pero ya obviamente por ser esto una causa bien considerada y recibir mucho apoyo a nivel científico, a nivel económico, se han financiado pues más estudios que pueden avalar y han dado resultados que pueden ayudarnos, en el caso de las mujeres que padecen de cáncer de mama y los hombres, a tener mejores tratamientos, a diagnosticarlo mucho mejor, o sea, más a tiempo, y pues tratarlo de prevenir de una mejor manera. O sea, esos estudios científicos que han venido siendo resultado de estas campañas que se hacen año tras año y que se conmemoran pues este día como hoy, 19 de octubre, pues han ayudado a que la tasa de mortalidad haya o esté descendiendo pues cada año. Y por eso nosotros entendemos que hoy le tenemos que dedicar el programa pues a esta patología que no es nada nueva, pero que puede resultar una carga pesada, una mochila llena de piedras o de block para muchas mujeres. Voy a generalizar quizás en las mujeres porque es el caso donde más se va a ver. Claro. Doctor Guzmán, hoy hablaremos sobre el cáncer de mama, pero tenemos que explicar en primer lugar qué es el cáncer, o sea, dar contexto para luego entrar a la parte, al apellido o a la cereza que va a adornar este postre, que es putrefacto en este caso. Bueno, vamos a hablar del cáncer para luego pasar entonces a hablar sobre el cáncer con el apellido de mama. Sí, claro, está. Primeramente agradecer esta oportunidad. Sí. Yo creo que Dios siempre nos brinda el maravilloso espacio de poder compartir lo que nosotros tenemos que humildemente compartir, que es el conocimiento. Y el cáncer no es más que una neoformación celular, pero de productividad anómada o anormal. Normalmente nuestro cuerpo está cambiando células de manera constante y tenemos un elemento importantísimo que son específicamente lo que llamamos las células de defensa o kill cells o células asesinas, que son las que se encargan de supervisar, de vigilar, de que nada extraño aparezca en nuestro cuerpo. Por eso que cuando un cáncer aparece es porque el sistema inmunológico ya también está lastimado y también aparece porque permite esta formación de células agresivas y anómadas que toman el control específicamente del área donde comienzan, pero con el gran peligro de que pueden inmigrar y sembrar células malignas
de esa índole en otra parte del cuerpo humano. Doctor, como yo mencioné en un principio, ¿tiene la mujer, por el hecho de ser mujer, más probabilidad de padecer cáncer de mama? Aunque esto no hace exento a que el hombre pueda padecer también de Sí. Los hombres también tienen cáncer de mama. Uh-huh. Y es más agresivo en los hombres cuando aparece que en la mujer. La mujer tiene la característica de que, como nosotros sabemos, su órgano específicamente tiene un papel importante en la vida, en lo que es la procreación, en lo que es el mundo entero, que es amamantar a la población que está en desarrollo y en crecimiento. Este tipo de actividad, y también la actividad erótica, que también funciona, igual que las traumáticas, son las que dan al traste con características de crecimientos anómalos, de tejidos celulares en dos áreas especiales de la mama. Porque la mama no es que toda la mama va a dar cáncer. Hay dos sitios específicos que son los que producen los cánceres en las estructuras de la glándula mamaria. Sabemos que la glándula tiene la glándula precisamente en sí, la que produce la leche, que es hecho de acinos específicamente de secreciones. Luego tiene los túbulos, que son los que llevan la leche al conducto galactóforo, y de aquí sale a través de las areolas al pezón, donde cumple su papel primordial, que es alimentar a los bebés hasta los primeros años de vida o meses de vida. Correcto. Entonces, en base a eso se puede identificar o diferenciar tanto dos tipos de cáncer. Sí. Usted mencionó que se forma en el lóbulo. En la glándula del lóbulo, exactamente, son los lobulillares, y otro que se forman en los túbulos, que son los tubulares. El carcinoma ductal sería ductal, ese invasivo. De los túbulos, sí. Correcto. Los dos son invasivos porque son agresivos, pero el que más vemos con más común procedimiento de avance son los lobulillares, que son los más agresivos, porque estos son los que se invaden y hacen metástasis. Pero también tiene la característica de que te permite que si tú te adiestras, como estamos haciendo una campaña virtual y una campaña publicitaria tan buena, hemos visto cómo la aparición de cáncer de mama se puede tratar a tiempo. Correcto. Y ya el cáncer de mama, el cual eras causa de muerte, ya no es tanto la causa de muerte. Se puede vivir con un cáncer de mama. Se puede vivir con un cáncer. Se puede sobrevivir y se puede atender. Porque esta neoformación celular hay que eliminarla en su sitio. Bueno. Y como tú dijiste, la ciencia ha ido avanzando mucho. Y ya nosotros estamos enseñando a las niñas, desde que comiencen la edad de la pubertad, a tocarse sus senitos y a investigárselo y saber cuidarse. Y como tú dijiste, algo que influye mucho en el cáncer de mama es la edad. Ya son mujeres que han dado a luz, la mayoría cuando aparece el cáncer de mama. Es muy extraño en adolescentes y en jóvenes. Le quería preguntar, doctor, a nivel fisiológico y a nivel sexual, ¿las mamas en las mujeres, o es lo mismo el seno de una mujer que las mamas de un hombre? ¿O son cosas diferentes? Porque hay mujeres... Tenemos las mismas características. Y disculpe que le interrumpa, porque hay mujeres que dicen, nosotros no podemos, o nosotras no podemos ir a la playa y quitarnos el brasier, porque de una vez las personas se van a ofender. Pero sí, los hombres pueden andar sin la camisilla, sin poloche, y enseñar sus mamas. Dicen ellas que son lo mismo, pero quizás a nivel fisiológico sería algo diferente. Y a nivel erótico. A nivel erótico. Unas mamas de una mujer bien definidas son eróticamente bien provocativas. O sea, los hombres dan lo mismo. Yo no puedo llegar a una excitación a través de mis mamas. No. O de mis pezones, pero una mujer sí. Yo no puedo producir lactancia. No, pero una mujer sí. Puede producir leche de una manera si las hormonas se alteran. Acuérdate, ¿cómo hace yo? Hay un tumor llamado galactinoma que trabaja en el cerebro, que produce producción de leche. ¿En el hombre? Y no importa que sea hombre y mujer, la puede producir, porque tú tienes la glándula, son las mismas. Okay. Nosotros, al igual que la mujer, somos la misma estructura hasta los 3 meses. Después de los 3 meses que se define específicamente el sexo y se definen las hormonas, y muchas hormonas, recuerda tú, que se definen en la pubertad, después que estamos de 11 y 12 años. Ah, por eso que cuando uno está como creciendo, llegando a la pubertad, en la adolescencia, se le hinchan. A las muchachas, sí, a nosotros y también. Y a los hombres también. Claro, sí. Tenemos características de estimulación sexual y de estimulación de maduración sexual que comienza en la pubertad, donde ya comienza incluso las hormonas masculina hacer su efecto, y tú le ves a un muchacho una ronca. Entonces, pero ya la mujer en este caso, por tener unas mamas mucho más grandes, más voluminosas, tienen más probabilidad entonces a padecer este cáncer por la cantidad de hormonas que tienen también relacionado a esa estructura anatómica, ¿o no? Normalmente no por las hormonas, porque las hormonas son naturales en todo el mundo. Son características que predisponen al cáncer de mama. Uno es la herencia. Las personas tienen un código genético que tiene características que si la mamá, la abuela o un familiar tuvo cáncer de mama, hay que cuidarse todo el mundo porque también se puede ir venir por aquí. Eso son los segundo, factores de riesgo. Sí, sí. Y segundo está lo que hablábamos ahorita, que es la parte de las lesiones de la mama, los traumas que pueden tener las mamas en las actividades, también en la parte que tiene que ver con la lactancia. Dicen que las mamas que han lactado casi difícilmente le dé cáncer de mama. Eso mismo estaba yo investigando, que decía que las mujeres que no han tenido hijos tienen mayor probabilidad de padecer cáncer de mama. Exactamente, porque al no haber lactado, los túbulos se mantienen ocupados siempre. A veces hay lesiones
que también se hacen características. Entonces, estas células que van a producirse específicamente y genéticamente, quizás desde que nacemos tenemos gen del cáncer dentro de nosotros, pero no se llega a producir si tenemos nosotros las condiciones físicas para evitarlo. Correcto. La primera parte de la condición física es la salud, y eso viene con la alimentación, con los cuidados, con la higiene y con todas las condiciones que hacemos para evitar que algo dañe lo que llamamos nosotros, primeramente, lo más importante, que es el sistema inmunológico. Uh-huh. Una persona con un sistema inmunológico activo, mire, no hay cáncer que aparezca, y si aparece lo destruye. Ahora bien, porque está preparado para eso. Algo sencillo, doctor. Hay una persona, una mujer que tenga a su madre o su abuela y se dé cuenta o aparezca en ese tipo de situación y esa edad de esa persona mayor, uh-huh, pues se le presenta un cáncer de mama. Y pues la nieta, diga, o quizá la sobrina de una tía, pues diga, bueno, acá, entonces, ¿qué probabilidad tengo yo de padecer este cáncer de mama? ¿O cómo puedo yo identificar desde ahora si tengo alguna señal, algún síntoma o algún signo que me pueda conducir hacia ese camino? Porque uh-huh, quizá estamos muchos de nosotros y personas que están viendo este programa ignorantes con respecto al tema, pero es algo que nos puede traer dolores de cabeza en un futuro, no tan solo a las mujeres, sino a los hombres. Entonces, sí, ¿cómo desde ahora? O no tanto desde ahora, como una persona que aún no se le ha diagnosticado el cáncer de mama y ya está pensando en prevenir esta, ¿cómo puede comenzar a identificar si no tiene ningún tipo de señal? O sea, en primer lugar, uh-huh, ¿cuáles son los síntomas o los signos que pueden aparecer en una persona que puedan llevarlo a padecer cáncer de mama? Eso de los síntomas, uh-huh, es quizá la parte más difícil, porque estos cánceres, cuando vienen a dar síntomas, es porque ya están en una etapa ya que han invadido, ha caminado. Okay. Y generalmente son células tan microscópicas que en un principio no dan síntomas ni aparecen, al menos ya cuando la persona se da cuenta, cuando se toca a las mamas, que ve un endurecimiento, uh-huh, que son cosas que ya salen de lo normal, pero para eso la persona tiene que aprender a tocarse cuando se baña, a revisarse sus órganos, y específicamente estos órganos tan especiales que están aquí afuera. Con este control tú puedes diagnosticar más del 80% de las patologías de mama, porque ¿quién conoce mejor tus mamas que tú misma? Okay. Por eso la mujer y los hombres debemos aprender a tocarnos. Lo que está haciendo la imagen tocarnos. Tocándose, palpando. Una vez al mes hay que hacerlo. Si la mujer nota en este caso una alteración en el tamaño, en la forma o en la apariencia de uno de los senos, ya es uno de los signos que puede llamar la atención. Que puede ver. Sí, la deformidad de los senos, pero eso ya cuando le tutelan. Y el enrojecimiento del pezón, sí, y de la orela también. Hay datos o signos que te avisan que puede venir una enfermedad de patología de mama. Por ejemplo, la enfermedad de Paget, que es donde la mama se pone como color naranja, así, y parece una naranja, la piel de naranja y engrosada, es una característica de las lesiones del cáncer lobulillar. Y esta característica indica que hay una invasión a nivel de estos elementos que ya viene a producirse, pero esto ya cuando el problema está bien avanzado. Por eso es que el cáncer con tiempo, igual que el pamo con tiempo, decía lo viejo, tiene remedio, es real. Cuando tú descubres una lesión de esta índole, pero la descubres en una etapa donde todavía no es invasiva, es curable. Se puede hacer incluso sin la cirugía, a través de quimio o de radioterapia cuando se descubre la lesión. Pero siempre, siempre hay que hacerle la biopsia. Correcto. Porque toda masa de seno no es cáncer. En las muchachas jóvenes aparecen muchas masas que son fibromas. Sí, sí. Uh-huh. Adenofibromas de mama que aparecen múltiples veces en pacientes jóvenes y tienen el miedo de que puede ser canceroso, pero es muy difícil. Estos adenomas de mama, o vamos a decirle adenofibromas de mama, son biológicamente tan natural como los que aparecen en la matriz. No son cancerosos. Ahora, quien te dice si es cáncer o no es la biopsia de estas lesiones. Por eso es que hay que sacarla. Y se saca. Sí, mejor se opera, se hace la excelencia quirúrgica, okay, y se lleva y entonces estudia. Entonces, de acuerdo a lo que reporte el estudio histopatológico, te dice si es un cáncer, si es un adenoma o si es una lesión traumática. O entonces, en forma de resumen, doctor Guzmán, usted está hablando que entre los síntomas tenemos pues la aparición de un bulto o un engrosamiento en la mama. Signos, exacto, los signos. Muy diferente al tejido de la mama original. Claro que sí. Enrojecimiento del pezón. Y a veces retracción del pezón. Retracción del pezón. Si el pezón se le hunde, se le desaparece. Usted ve uno que tiene su pezón nomás y el otro se va escondiendo. Sí. Es porque un cáncer que lo está retrayendo hacia adentro. Ok. Es otro signo que es llamativamente delicado. Yo averiguo eso también a nivel veterinario, porque una de mis perritas tiene como dos pezones que se le han... Desaparecido. Se le han retraído. Bueno, sí, hay que investigar. No me digas, bueno, pongo a llorar ahora. Y usted mencionó también, ¿puede existir la posibilidad de que aparezcan hoyuelos también y zonas
rojas en los senos, como hoyitos. No. El cáncer no da esa sintomatología hacia afuera. Y descamación de la piel, del tejido también. Si hay una enfermedad de Paget, se va a descamar, porque eso es una parte de la característica por la inflamación celular. Pero entonces ahí que se mete profundamente, y algo más llamativo ya son los síntomas. Que los síntomas, diferente a los signos, ¿verdad? Signos son lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos. Ahora, síntoma es lo que siente el paciente, y ahí comienza el dolor de la mama y comienza a ver también la parte ya que tiene que ver con el calor de la mama. Miren, señores, estamos hablando acá en Plan Médico, como siempre, con el doctor Rafael Guzmán y con la participación de cada uno de ustedes en el día, pues, en contra o contra la lucha del cáncer de mama, 19 de octubre. Hablando sobre la definición con respecto al cáncer, cómo se le agrega el apellido de mama, cuáles serían los síntomas y los signos que puede presentar una persona. Se habló de manera breve sobre ciertos factores de riesgo, pero que ahora, luego de la pausa, vamos a profundizar y detallar un poco más, conocer cuáles son esas causas o factores de riesgo que te pueden conducir a que puedas padecer de este tipo de cáncer de mama. Y lo más importante, la prevención, que por esto es que se ha invertido cifras millonarias en este tipo de campañas. Y que acá en Plan Médico, de la mano de la sapiencia del doctor y la experiencia del doctor Rafael Guzmán, vamos a conocer qué podemos hacer tanto las mujeres como los hombres para tratar de prevenir este mal, que pienso que no va a desaparecer, sino que va a comenzar, como siempre. ¿Va a ser manejable? Se va a manejar, pero va a vivir con nosotros. Como todas las pandemias. Como todas las pandemias. Como todas las pandemias que comienzan. Ya es endémico a nivel nacional. Señores, quédese con nosotros porque regresamos en breves segundos. No le cambie. No le cambie, siga con nosotros. Hola, soy Anderson Humor y te invito a que sigas en Cachicha. El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de 1 metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar. De vuelta. Señores, aquí en su programa estelar, Salud de la República Dominicana y para todo el mundo a través de cachicha.com, Plan Médico. Sí, un programa, señores, educativo que busca, pues, como dije anteriormente, educar, quizás entretener de una manera diferente. No hablamos de farándula, no hablamos de política. Es cultura. Aunque es cultura. Cultura, pero con... Había un programa que decía Cultura con Sabrosura. No, esto es Cultura con Aprendizaje. No saborea esto, exacto. Lo que le queremos invitar, como siempre, a que vea, pues, todos los programas de la plataforma de Cachicha, que tiene, pues, una variedad de colores con respecto a programas de entretenimiento, programas urbanos, programas de política. Y, pues, obviamente no se puede quedar el programa de salud, que forma parte como de una materia de la escuela indispensable, en este caso como de matemática, como biología, podríamos decir. Es que la salud es la fuente de la vida. Si tú quieres cuidarte, tienes que saber mucho de tu anatomía, de tu biología, de tu fisiología. ¿Y no, qué hacer? Y si este tema no te gusta, entonces pues dáselo a tu tía, a tu mamá, a tu abuela, porque casi siempre las personas de mayor edad le prestan más atención a los problemas de salud porque están entrando a una edad donde se considera uno de los factores de riesgo para muchas enfermedades, que es la edad avanzada. Sí, señor. Así mismo, como tú dices, Braulio, una de las principales causas para que aparezca el cáncer de mama es la edad. La edad. Siempre aparece en personas después de los 30 años, es más frecuente. Siempre después aparece. De los 30. Sí, mismo. En mujeres. En mujeres. Y en los hombres también, para igual. Porque ahí el sistema inmune comienza a tener variabilidades. También aparecen personas que nunca ha dado el seno, que no ha amamantado, que nunca ha tenido la característica de ser madre. Y hay otras que son madres, pero que nunca dieron el seno y también tienen mayores riesgos de poder ser el cáncer de mama. También entre las características está, como tú hablabas, el daño del sistema inmune. En eso está la gente que fuma, la gente que usa alcohol, que usa droga, va a tumbar su sistema inmunológico y esto va a condicionar. Y está la parte hereditaria, si su abuela, si su mamá, si en la familia ha habido algún cáncer de mama, hay un componente genético hereditario que las condiciona. Ahora bien, todo cáncer tiene un componente que ya nacemos con él, pero hay asuntos
que se producen, que son los que predisponen a que tú sufras la enfermedad y que otro no le dé. Uh-huh. Y ese es un elemento tan interesante que tenemos que profundizarlo mucho, que tiene mucho que ver con el tipo de sangre. ¿El tipo de sangre? El tipo de sangre tiene mucho que ver con ciertas características y ciertas patologías que le dan a uno y no, a otro, o sea, no le dan. El tipo A es más susceptible a padecer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Exactamente. Vamos a hablar específicamente de lo que sería luego un enfoque exclusivo. Con la sangre. Con lo que es la tipificación sanguínea. ¿Y por qué existe el tipo de sangre? Porque si no fuéramos todo el mundo lo mismo. Y somos seres humanos. ¿Y por qué no hacen la tipificación? ¿Y por qué es importante? ¿Qué me hace? O sea, ¿por qué yo soy A? ¿Por qué tú eres B? ¿Por qué el otro es O? Porque tú eres positivo o negativo. Exacto. ¿Y en qué me ayuda eso a mí? ¿O qué me beneficia sea positivo? Porque la sangre es toda roja, dirá la gente. Esto es lo mismo. Entonces, genéticamente, hay una carga que necesita primeramente que se dé el entorno para que se produzca la patología. Si usted evita específicamente no dejar que nada crezca en su pecho, como mujer, como hombre, sin estar usted tocando y vigilando, es un primer punto positivo. Mire, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Tiene una mujer? Puede el hombre también, pero vamos a enfocarnos en la mujer. ¿Tiene la mujer la responsabilidad y la tarea, no importa su edad? Vamos a poner una mujer de 20 a los 30 años, en el rango de 20 a 30 años. ¿Tiene la responsabilidad de tener que estarse chequeando, por lo menos mensual, palpándose, investigando? ¿O tiene que hacerse la vista gorda o no perder la atención y solamente prestarle atención luego que pase los 35 o los 40 años? Estoy hablando de una persona joven que no esté viendo acá en el equipo de producción, que quizás no piense en eso, en cáncer de mama. Solamente lo ha visto o lo ha escuchado mencionar en las redes sociales. Pero tienen estas personas, estas mujeres, que están chequeando mensualmente, no quizás haciendo una visita al médico, sino palpándose. Claro que sí. Recuerda que el cáncer toma hasta 20 años para producirse. O sea, que tú lo puedes descubrir en la pubertad. Tú puedes comenzar a descubrir una patología interior en tus senos, específicamente en un tiempo donde ni siquiera piensas en esto, pero ya lo tienes. La siembra está puesta. Entonces, si tú la tratas, la cuidas y la investigas, te va a dar lo que llamamos nosotros la idea de cómo hacer para evitar en una vida quizás más futura no ataque el cáncer de mama. ¿Tiene que ver el tamaño de los senos con el cáncer de mama? Si hay mujeres que tienen estos senos que le llegan al ombligo, o las mujeres que tienen dos limoncitos, ¿no tiene nada que ver con sí, esto? Se relaciona con las mamas un poquito grandes, se relaciona, pero también le puede dar cualquiera. Le puede dar cualquiera. Cualquiera, no tiene una indicación precisa por ello. Ahora, las más grandes son las más traumáticas y son las que más pueden esconder el cáncer porque son gruesas, están cargadas de tejido grasoso. ¿Y qué usted piensa, doctor, de las mujeres que se hacen pues agrandamiento de los senos, este tipo de cirugía estética? ¿Tiene esto quizás o forma esto como un factor de riesgo a que le pueda aparecer un cáncer de mama? ¿No tiene nada que ver? Déjame ¿O no hay decirte, estudio como que no lo han relacionado? Exactamente, porque lo que se le ha puesto es un material, cuando lo ponen los implantes famosos, biocompatible. Que no hace ningún daño. Ahora bien, eso no quita que tú hayas tenido ya la célula de cáncer sembrada en tus mamas, porque no es que te quitan las mamas, a ti lo que te hacen es que te producen un implante que lo que te hace es que te aumenta el volumen o te la levanta, pero quizá, te dejan tus mismas glándulas adentro. O quizás sufre un trauma en la intervención quirúrgica, ¿puede ser? Es posible que también pueda haber un trauma. Los traumas se relacionan a fibrosis e inflamación, pero no a cáncer directamente. Ya cuando hay un cáncer es porque hay un descuido específicamente del paciente que espera lo último. Recuerden ustedes que sí se puede curar. El cáncer de mama se cura, señores. Y se cura y no hay que llegar a la cirugía tampoco específica que antes se hacía. Ahora hay una cirugía que te dejan los senos igualitos. Todo depende cómo tú vayas, la etapa que tú vas a introducir. Mire, doctor, para terminar el programa, nos gustaría que usted pues nos ilumine con ciertas medidas de prevención, cierto conocimiento que podamos aplicar tanto a las mujeres, en este caso, y los hombres. Y los hombres. Los hombres, yo sé que no le van a prestar atención a esto porque es algo que le va a pasar por aquí. Hasta yo mismo, de manera personal, se me va a hacer difícil. Yo estarme palpando aquí. Puede ser que me dé cáncer y yo no me dé cuenta, pero las mujeres ya tienen entonces esta tarea. ¿Cuál sería la mejor manera de prevenir o qué tenemos que hacer desde ahora, desde que no tenemos nada, no sentimos nada? ¿Qué tenemos que comenzar a hacer para adoptar una actitud preventiva con respecto a este tipo de patología? Sí, primeramente, aprenderse a tocar. Tóquese, revísese. Pálpese todos los meses. Si le gustó, mucho mejor. Como quiera. Y segundo, después que tenga una edad que pase de los 22 años, comienza a hacerse sonomamografía. La sonomamografía es un estudio muy noble. Es un asunto que es ultrasonido, no es radioactivo, no afecta, no hace daño. Y le permite ver la mama completa.
Y es tan preciso el diagnóstico que se puede hacer con esta, que no solamente los quistes y los fibromas, sino que hasta el cáncer se descubre por ultrasonido. Y es sencillo. Y ese es un estudio que lo podemos hacer hasta los 28, 30 años, 32. Después de los 30 y pico, aparte de la sonomamografía, ya viene la mamografía, que es un estudio ya que tiene que ver con radiación, porque es un estudio radiográfico, pero muy noble con respecto a estudiar la mama y descubrir calcificaciones que ni se palpan ni se ven a simple vista, pero sí sabemos que la podemos ver a través de este tipo de estudios que nos abre el abanico de opciones para poder entonces hacer hincapié y seguimiento. Pero ambos estudios se consideran duales después de los 32, 34, 35 años, por lo menos una vez al año. Porque como le decía en un principio, es un cáncer que toma tiempo, no aparece de golpe. Si usted se lo hace todos los años, es muy difícil que usted le dé cáncer de mama. Igual que papá Nicolau. Recuerden ustedes que lo que más había era cáncer del cuello de matriz. Y se ha disminuido. ¿Por qué? Porque la gente entendió que haciéndose un estudio todos los años de papá Nicolau como una costumbre, iban a evitar, y así lo hicieron, el cáncer tan agresivo que era el cáncer de cuello de matriz. Doctor, ¿pero qué pasaría entonces con la mastitis? O sea, la inflamación de las mamas, que puede ser algo común en algunas mujeres. ¿Se encuentra relacionado esto al cáncer de mama o quizás mastitis muy frecuentes pueden llevar o conducir a esa persona que padezca de cáncer de mama? Exactamente, sí. Inflamaciones constantes y frecuentes te pueden llevar a una lesión de neoformación celular y terminar un cáncer de mama. Mujeres que no pueden toparse, que le duele. Ya, infección, inflamación. Sí, porque la mastitis tiene dos características, una que es infecciosa y otra que es inflamatoria. La infecciosa es la que va a producir cambios y la inflamatoria también, siempre y cuando usted se descuide y no le preste atención a las señales que le da la vida, porque el cuerpo te permite señales. Solamente que nos hacemos los sordos y los ciegos y no la escuchamos ni la miramos. Bueno, señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Guzmán. Como siempre, acá se encuentra diariamente en Plan Médico, pues iluminándonos con su conocimiento que ha acumulado a través de la praxis de la medicina integral. Durante más de 30 años, podríamos decir, ya se puede ir calculando, un hombre que se graduó a los 20, por ahí. Y nosotros nos sentimos sumamente contentos de que forme parte del equipo de Plan Médico y que lleve este mensaje descodificado a cada uno de ustedes. También las gracias por permanecer sintonizando Plan Médico, su programa interactivo de salud, a través de la plataforma a la cual le damos las gracias, cachicha.com, que nos ha prestado su plataforma física para que nos podamos proyectar de manera digital. Y gracias al equipo de producción, hacernos llegar a sus teléfonos inteligentes, a su computadora, a cualquier artefacto que usted utilice y que se conecte a internet y nos pueda ver. Recuerde que tiene la oportunidad de recomendar cualquier tema o sugerir cualquier tema a través también de la plataforma de Cachicha TV a nivel de YouTube y también a nivel de Instagram. En mi Instagram personal, Brauli Guzmán, el doctor tiene un Instagram personal, pero yo creo que hace mucho que no entra o nunca ha entrado. Lo creo para que lo vean por ahí. Pero nada, señores, ese dato muy importante y pues darle las gracias por siempre estar con nosotros, apoyar el contenido. Queremos que lo compartan, que sugieran, que interactúen para que así Plan Médico siga pues llevando esa cuota que tiene que llevar todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Y esto quiere decir entonces que mañana tendremos otro programa. Una entrega más que creo que vamos a hablar sobre el cloro, el daño que le puede hacer el cloro a tu cuerpo, a la piel, y no hablando sobre el ácido, sino sobre la misma lejía que utilizamos todos los días, que puede ser a que una persona le cause alergia, le cause descamación en la piel. Vamos a conocer. Puede ser que venga eso de sorpresa mañana o venga otro tema. Usted esté atento y pues sintonice mañana a la misma hora Plan Médico para que pueda enterarse cuál es el tema que se va a tratar. Doctor, despide entonces. Sí, final, siempre tengan el conocimiento de que tendrán un aporte importantísimo y que se quedarán con el beneficio del conocimiento. Para nosotros un gran honor compartir este espacio, dándole la gracia a nuestro Padre Celestial y a ustedes que hicieron posible que esta entrega más fuera llevada de manera especial, basada en evidencia, pero sobre todo con el cariño y el amor que lo hicimos para todos. Señores, nos vemos mañana con Dios mediante. Hasta la próxima. Hasta luego.